La siguiente noticia es nada más y nada menos que otra de las novelas del siglo XXI o del, o del siglo XX. Yo no sé si son particulares. Que Marjorie de Sousa. De, de los creadores de Marjorie de Sousa y La custodia por los niños y Julián Gil y todo este tipo de cosas, llega post pandemia en televisión nacional mexicana un nuevo capítulo de una de estas novelas y está es protagonizada por Adamaris López. Adamaris López, en el programa, eh, es hoy, ¿cómo es que se llama? El programa? De hoy. No, ella, no, 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 ella está en Estados Unidos, Miami, en un programa, algo así como Un Nuevo Día. Venga, la es, no, no es de México, no, no es mexicano no, no, no. el programa. No es ella es, hoy, eh, pero no no, ella, ella está en un programa, pero ella dio una entrevista para un programa que se llama es Hoy. Hay un programa matutino en México llamado Hoy, Hoy. Se bueno, hoy. en fin, el, el asunto es que esta señora en televisión nacional de alguna nación salió dando unas declaraciones. Ah, de su no, separación. no, 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 no. Ella precisamente vestida uh -huh. de blanco, ella en su Instagram ¿no? Okay. Este, emitió un comunicado bien bonito, por ah, cierto, ah, con fue, y todo, fue este, antes, fue antes la cosa, donde ella decía que, pues, bueno, había culminado la relación con su esposo y que era el, el único comunicado que iba a emitir y que por favor lo, lo respetaran por su hija. Fue peor entonces porque yo vi una entrevista en YouTube donde ya la están entrevistando en televisión y, le, y, y la presentadora con su cara de consternada dice, bueno, en este momento es momento de meterme en tu vida privada, y Sé que es un momento difícil, amiga, y damaris estaba llorando. Y he echó todo el cuento ahí en televisión porque se separaba de su pareja, Tony Costa. <laughs> Ay Dios mío, a mí me, me parece. O sea, eh, yo, tan, yo, yo yo quiero tan, yo no tan interesante, si... tan interesante este asunto de de exponer, ¿no? O sea, de... ¿por qué tienen que hacer comunicados de eso? Explícame, vos, Javier. No sé si es algo que uno firme un contrato cuando es famoso. Lo que pasa, no sé si tiene amigo. que ver con los sponsors, no sé si tiene que ver yo con creo, las relaciones Yo creo que según yo he escuchado muchas veces, es hablar esa la cara, es la cara a estas. Ah. La según, yo he escuchado, según yo he escuchado muchas veces hablar a los artistas, a los que son muy famosos, dicen que se deben a su público y al parecer su público, que puede ser de un millón de personas, dos millones de personas, una gran mayoría de, de, de gente de, de, de ese territorio, eh, quiere saber y le interesa saber con quién se casan, con quién no se casan. Eh, porque se divorciaron y ese tipo de cosas. Entonces, me imagino que como esos artistas se deben a su público y ese público está tan ocupado que le interesa saber eso, pues entonces eh, acude a explicarle a ese público que, pues, se, que si se casó, que si se divorció. Chévere, si se... chévere, blum, chévere. Blum, yo llego hasta el comunicado de Instagram donde yo le digo a mi público que me consume, que me sigue, Ajá. y se paré, se paré porque. Ajá, eso pasa, normal. No, y está, esto... de repente está bien para que no me pregunten por él. De repente, ¿no? Bueno. Es como que... Es... No, ya, ya no me pregunten, ya no me pregunten si, si ya está bien. Ya, bueno, hasta Exacto. ahí está bien. Entonces, muy, ah, muy bien chévere, muy o bien. sea, ya, ya, ya di el parte a mi público, chévere, me separé. Uh -huh. ¿Por qué voy a estar en la, las entrevistas? O sea, si, si a mí me llegase a pasar, a mí me llegase a pasar, por cierto, no, ni le diría a la gente a nadie que me separé, no me separé, porque de hecho no publico nada de mi vida privada. En las redes sociales, porque me parece que son dos cosas distintas. Claro, ¿no? tampoco soy famoso, ¿no? Y, y creo que a nadie no, le gusta ¿qué hago? ¿Qué lo no hago? Amigo, ¿no? Siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho. Tú no eres famoso porque no quieres. Yo no bueno. soy famoso porque no quiero. Eh, bueno. ¿Qué hacemos nosotros haciendo un podcast? Estamos comunicando porque tenemos una forma de ser clara, precisa, que todo el mundo la conoce entre nuestros amigos, que tiene que ver con eh, querer comunicar, querer decir, querer sí. hablar, dar nuestras opiniones. Pero sí estoy muy claro, amigos, que en este planeta el que quiere algo lo logra realmente. Y ya, eso no es discutible, no es discutible. El que quiere estar, ser una estrella de cine, lo es. Claro, claro. Del modo que sea, del modo que sea, claro. lo es. Lo, comprueban, eso, lo comprueban todos los maracuchos que tienen ya cuatro nominaciones al Grammy. 14 Emmys, al, al 500 leer, Grammy. Y, perdón, al Emmy, el 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 M, perdón. Ajá, al Emmy, porque no, pero, quieren. En mi salón de clase, creo que, que, creo que la creo que la mitad tienen Emmy. Ya, ya me tienen Emmy. Ajá, M's. este. Ellos quieren. Y me preguntan muchos que por qué no estoy allá. A lo mejor, porque es que me gusta estar aquí. Me explico, a lo mejor, a lo mejor, o a lo mejor en determinado momento de mi vida estaré en otra parte, ¿ok? Pero cada quien, quiero dejarte claro eso, cada quien es lo que quiere ser. A menos eh, que tengas tu traumitas, tus, tra tus traumas y todavía no te hayas salido de, que si del closet, que si no hayas dicho que te golpean, que, o sea, a menos que tengas otros problemitas por allí, psicológicos graves. Entonces, esta gente que es muy famosa, muy, muy famosa, a lo mejor... Tiene que lidiar con este asunto después eh, hablar de su vida privada, porque no todo el tiempo es una novela, no todo el tiempo hacen, no, no todo el tiempo facturan. ¿Ok? Yo creo y que Probablemente es punto, eso que pueda ser interesante. No quiero hablar de casos específicos como el de esta señora, pero hay que. Sí. Todo el tiempo. Fuera de su talento y fuera de su profesión dentro de la televisión todo el tiempo tienen un dilema pero es que sí, todo sí, el tiempo sí, sí, y uno ya, se ya. Tiene, ajá, y uno tiene dilemas uno los tiene pero ustedes no lo saben aquí me explico las tres Exacto. personas que nos ven no, no saben, saben. Si sí lo tienen porque saben tenemos ¿O no tenemos dilemas? Ni me importa que lo sepan, ni a ellos no les, les importa, porque tal vez realmente lo que les interesa es la opinión que tenemos, pa palurda o no, de lo que nos interesa hablar a través de este medio. Pero definitivamente son eh, si es verdad que para muchos en alguna época, lo que pasa es que no puedo hablar mucho ahorita en, en COVID, porque no sé, no sé cómo, cómo es ahorita el asunto este de, de la farándula, no es igual que antes del COVID, que todo el mundo vendía sus miserias y eso era lo que definitivamente encantaba, lo que encantaba. Pero también te voy a decir una cosa: el periodismo es complicado, amigo. Es complicado. ¿En qué sentido? A veces veo que entrevistan a una personalidad y se desvían la conversación de un hecho espectacular, de, un, de algo, de una hazaña, de, de, un, de un premio o algo y e inmediatamente acuden a preguntarle que si te dejó fulana, que si tú eres gay, que si no te dejó fulana, ¿me explico? o sea, sí, y eso o sea como que realmente es, realmente es, es, es la, la, parece la razón principal de invitar a alguien, es de burgar en ese tipo de cosas Ajá. y no exaltar lo que realmente es exaltante de todas formas, bueno, y y esperamos y, que y, te y, y, bien, a veces, y a veces me pongo a analizar, a veces puedo analizar ¿será que el que está detrás de la de, uh, frente al televisor, frente a la computadora ¿Será que hay tanta gente frustrada que goza con las frustraciones de otros? ¿Ok? O sea, se regodea o se anima al ver que otra gente también eh, sufre como sufren ellos, tal vez. Sí, es, 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 probable que, es probable que la mayoría de la gente que consume esas cosas sí esté por ese hilo, porque los que no lo consumen, no están conectados con eso. Pues es de, es depende de con qué, de con qué se conecta la gente. Eh, ¿Algo más que agregar? No, simplemente, pues, que si de repente hasta este momento de este video consideran que hemos criticado las actitudes de una u otra persona, lo retrocedan, ¿no? Lo retrocedan, igual lo voy a hacer yo, para ver si realmente nos fuimos en contra de alguien o de lo que tiene que ver con el hecho. De vender mis, y exponer miserias, ¿no? No, no hay nada en contra de Adamaris López ni en contra de eh, Juan y, y de Sousa ni de todas esas personas que eso, eso. es una noticia, la vi por varios portales y ya se es costumbre de que la gente empiece a hacer esos shows de que me separé, de que si me separo, que no me separo y quiero conversar contigo el asunto y con ustedes. Plantear el tema de por qué eso tiene que ser importante o por qué ah, ah. eso se tiene que estar exponiendo. Pues. Y que la gente opine, que la gente opine en los claro. comentarios, que, 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 que sienta eso. Porque de repente nosotros también nos podemos mandar, amigo, un programa especial donde hablemos Casi, acerca ya. de que tenemos <laughs> 25 días sin agua, ¿ok? Que eso claro. sí es un p problema, ¿no? Eh, claro. O que no tenemos vacuna un año y medio Exacto. después. Y que la gente se está muriendo y que está haciendo colas para morirse en los hospitales o que de repente la electricidad se va cada tres veces al día o que de repente bla 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 y te aseguro Ángel David Sardi te aseguro que esos putos videos van a tener miles más miles 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 miles, miles de estos vistas. videos donde estamos claro. hablando claro. de la puta película de ficción eh, me explico de los zombies de cosas que tienen que ver con diversión, pero a la gente sí le va a encantar ver que uno pasa cuando está viviendo, cuando está vivo en la vida. Me explico cuando está vivo en la vida. Es cuando yo digo no quiero ser famoso. Entonces, si sí, no, no quiero ser famoso, no quiero ser famoso, no, no. Quiero ser, no quiero ser famoso. Ni me voy a vender el alma zombies? al diablo ¿no? y ni voy a hacer nada de lo que hace la gente para ser famosa, ni me voy a convertir en un hipócrita masivo. ¿verdad? Simplemente pues, para que me entrevisten en otro programa o para que me den pauta en los medios locales o nacionales. Simplemente. Yo quiero ser reconocido, sí. y yo, sé, yo sé que tú también, por tu trabajo, por la excelencia del trabajo que realizamos y no porque... ¿Qué ven, tampoco lo, dice, lo estamos mira, diciendo, pues... hey, hey, que tampoco lo estamos diciendo aquí y la gente no sabe de Las dónde que ganamos, di ajá, que, que ganamos dinero, que no lo ganamos evidentemente con con este y canal. Que, ¿Por qué hacemos esto? Exacto. Porque estamos en el año 2021 y todas las personas, o la mayoría, perdón, perdón, la mayoría, sí, una, sí. gran, una gran importante cantidad de personas tienen un celular para grabarse haciendo lo que sea. ¿Me explico? Desde cagando, ¿no? Hasta, lo construyendo, que sea. hasta construyendo, hasta ah, enseñando, hasta, hasta mostrando o hasta simplemente disfrutando lo que sea que estén. Y nosotros usamos los celulares para construir para tratar de hablar de la gente y de opinar, lo explico, de manera coherentemente positiva, porque si alguien ve estos videos se da cuenta que nosotros en este, en este programa no, no nos vamos ciegamente a destruir a nadie. No es la idea. No pueden, la idea. Ex pueden existir cuestionamientos, pero cuestionamientos que discutimos nosotros acá, cuestionamientos que discutimos, a ver si yo estoy errado, no estoy errado, y que, y que los invitamos a que si alguna vez, ya después que moramos, la gente comienza a ver estos videos, opine también. Yo creo que teníamos dos noticias más, pero voy a cerrar con la última, del <laughs> tiempo. Pero de verdad que esto, esto estuvo interesante porque es un ejercicio de catarsis y además a lo mejor no lo va a ver nadie, pero aquí quedó. Y si usted lo vio, qué bien por usted, comente su opinión. Y bueno, eh, si lo vio después que estemos muertos, pues ya no vamos a saber. Si sí, respondieron o no respondieron. Los que sí están facturando, los que sí están facturando, Javier, son Cristian Nodal y, y Belinda, pero sobre todo el Cristian Nodal, que está más pegado que, que Pantalón de un como decimos aquí en Maracaibo, ¿verdad? Mi amiga Belinda, que me bloqueó de Instagram hace un par de años. Ustedes pueden ver el clic aquí en este canal, lo buscan, porque me bloqueó Belinda. Pero bueno, eh, se comprometieron y te cuento esto es porque el anillito que le regaló Cristian a Belinda nada más y nada menos que costó más de 3 millones de dólares. Te pregunto yo a ti. Bueno, por cierto, fue en España eh, un restaurante que mandó a cerrar Cristian porque ella está grabando una serie para Netflix en, en Barcelona, creo que es el asunto. Creo que le costó 25 mil euros la cerradita del restaurante el restaurante era uno que le era antes el dueño era el Messi Lionel Messi el futbolista bueno en fin para garantizar que no hubiera problema que no lo molestaran el anillito costó 3 millones de dólares y yo te más de 3 millones de dólares y yo te pregunto eso entra en el acuerdo prenupcial? eso entra en la repartición de bienes porque yo te voy a decir algo 3 millones de dólares a lo mejor para ellos es un anillo y tiene mucho más dinero supongo pero yo sé que para tu mente millonaria tampoco tres millones de dólares es una baratija, <laughs> pero créeme que tres millones de dólares es algo si no comprarlos en pan para que veáis Lo que lo que son tres millones de dólares. <laughs> no no, pero eso, eso, esos en mandarinas se van así. <risa> <risa> en, en estoy hablando en serio. Aquí en Maracaibo en mandarinas no, se va. A mí me da risa cuando Javier está sufriendo por el alto costo. Este, y hortalizas, eh, ahorita que está en dieta. Entonces, bueno, ese, la noticia es el costo del anillo, el costo de, de, del diamante, de Esmeralda, de 14 quilates, creo que 20 y pico quilates. Oh, qué bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad, qué bonito lo bonito. Este, felicitaciones a los novios, a Nodal. Que, y a, Ay, yo, 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 yo no tengo nada, repito, Belinda me bloqueó, este, no tengo nada en contra de Belinda, que me bloqueado no tengo nada en contra de Ay, no, Nodal, no tengo nada en contra. contra... Del matrimonio, ah, yo no tengo nada en contra de, 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 de nadie. Yo solamente creo que es que mi, mi, mi asunto con la joyería es que para mí es ah. como potente. No o sea, yo, yo ah, tengo un conflicto claro, interno claro. En el, conmigo. Claro. Yo te comenté, yo te comenté, te he comentado varias veces cierto, de ciertas cierto, situaciones. Cierto. Si yo digo de realmente que, bueno, ah, repito, si, si a mí me sobra la plata, pues y bueno, a ti te gusta el anillo, y pues yo no voy a escatimar en, en regalarte algo que te guste. Este, pero, de verdad, te, te, yo estaba hablando en estos días con Javier por uno de 4 mil dólares, de 4 mil 500 dólares. Imagínate que me, me escandalicé. Ahora imagínate uno de, de, de 3 millones de dólares. Cierto, ¿sabes? cierto, cierto. Yo creo que. Como que es mucho creo, dinero amigo, para que, tenerlo puesto en un dedo. No, 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 no es mucho dinero, amigo. No es mucho dinero. Yo creo que cuando tú tienes 3 millones de dólares, ajá cuando tienes 300 millones de dólares, cuando tú tienes 200 millones de dólares, un anillo de 3 millones de dólares es nada. Amigo, y yo mucho de verdad más, cuando y mucho más cuando tienes 21 años de edad. Acabas de salir del barrio del barrio y te vas a casar nada más y nada menos con la con mujer más bella probablemente de todo ese lugar. Entonces tú me vas a decir que recién salido de vender tamales me explico, este, este, no sé, a, este, o sea, porque ya va, yo te voy a decir años a, de edad. se hace muchas cosas con 3 millones de dólares. O sea, yo le, le puedo regalar un, otro anillito ¿verdad? Digo, y, él tiene y, más, y, a yo, lo mejor tiene más. o oh, no, pero yo no estoy diciendo que no tenga más, pero yo, 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 yo a lo mejor Dios me castigue o el universo me castigue y me vas a ver haciendo uno de 20 millones de dólares. <laughs> pero, <laughs> porque me encabroné tanto que, que, que le voy a dar. ¿Por qué ¿Por Porque famoso no, millonario sí millones eso correcto aleluya ah, este eh, si vean el clip anterior donde hablamos de eso este <laughs> no ya va yo 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 es que me da dolor Javi me da dolor con esos dos millones nos compran unas cuantas vacunas para nosotros para acá para Venezuela a ver. A ver. con esos dos millones eh, se le puede dar a ONGs donde hay niños que estamos... y yo no estoy hablando solamente del, del anillo de nodal porque esa es la noticia de hoy pero hay tantas excentricidades en donde se, donde se invierte dinero en las que, con las que realmente se pudiera cambiar el mundo, ¿no? Este, no sé, o sea, digo yo, no, no, no tengo el, el gen de Elon Musk ni nada, que por cierto van a salir la, ahora las baterías nuevas de, de Tesla, en fin, pero bueno, eso ya, ya queda para otro episodio. Javier, yo creo que no tengo más nada que decir al respecto. Pero yo no gasto no, no, 3 yo, millones de dólares en un anillo, así tenga 3 mil millones. No sé, no lo yo, que vivan los novios, que vivan los novios. Igual no, nos va a invitar, no van a invitarnos a esa boda ni... ¿no? ni nada y tampoco iría porque no quiero salir de mi casa para nada. Repito, por favor, a la gente que ve este programa, ten responsabilidad, cuídense, ya ahora hay una mutación en India del coronavirus, ahí está el, el hongo negro, que es una complicación que se está dando por el uso de las esteroides, por el uso de los medicamentos preventivos contra el COVID, no se automedique, eso puede ser contraproducente hay que acudir al médico, y mejor, hay que tratar de no tener que acudir al médico, cuidándose, no saliendo de su casa, sino para lo estrictamente necesario, usando la mascarilla, la doble mascarilla, lavándose las manos, no la mascarilla por el mes completo, la misma, en fin, por favor, hay mucha información ya, no, no, no nos corresponde a nosotros hacerla, simplemente el llamado es a cuidarse, que Maracaibo está colapsando todo, lo que se sabía que iba a pasar, ¿por qué? Porque, bueno, no pasó antes, de todas maneras, por otras razones. De todas maneras... De todas maneras, aquí en Maracaibo hoy es 28 de mayo de 2021. Cierran a las 6 de la tarde los locales, los deliveries, pero tenemos el cine abierto en este momento. Nada más y nada menos. Eh, ah, yo hice que, un, ver, un, de verdad, un tweet, yo hice un tweet de esos que me gusta a mí y ya me ha caído, me ha caído a varias gente. Deje de excusarse con el trabajo porque es mentira que usted está trabajando todo el tiempo. Deje de estar excusándose de que usted está hasta las 3 de la mañana, hasta lo de la mañana, que está trabajando, es mentira. Beber no es trabajar, rumbear no es trabajar, y eso es, eso es ser irresponsable ahorita en este momento. Llamar a un evento colectivo en este tiempo, ahorita por lo menos en esta ciudad, no tiene sentido. Eso no es, eso no tiene ningún sentido, y de verdad no tiene ningún sentido. No voy a decir más nada, porque no, no quiero comprometerme tampoco. Y después se me vaya más en la lengua. Terminado.